Muy buenos días, sean Kuali Tonali, Yokuali Yowali, Nikanash, Nikanash, aquí y ahora la experiencia tolteca. Sean bienvenidos a este nuevo espacio. Hoy es nuestra primera emisión de introducción. Con ustedes tenemos el gusto de presentar a Frank Díaz. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí. Muy bien. Pues bueno, vamos a hacer la introducción. Agradecemos la compañía que nos hacen desde España, desde Francia, también aquí en Ciudad de México. Pueden comunicarse con nosotros en el chat para también participen, nos hagan preguntas y comentarios, pues con gusto vamos a responderles. Bueno, vamos a iniciar. ¿Por qué se llama este programa Nikanash, aquí y ahora, la experiencia tolteca? Frank, ¿nos podrías dar el significado de la palabra Nikanash? ¿Cuál es su simbolismo? ¿Qué es lo que nos deja como una frase importante? Es un Nikanash es una combinación de dos palabras del náhuatl, Nikan, que quiere decir aquí, y Ash, ahora, Ashka. Ahora, porque Ashka es hoy. Entonces, este programa se llama Nikanash para enfatizar la necesidad de estar en el momento presente, de ubicar la conciencia en el momento presente. Es decir, dejar ya de estar esperando los cantos de sirena y ponernos a la acción, entrarle a la obra, que hay una obra que hacer, y esa obra siempre tiene que ser Nikan Ash, aquí y ahora. Cualquier cosa que dejes para después, finalmente se va a ir quedando, que tenemos poco tiempo sobre la tierra. Entonces, por eso lo más inteligente es darnos cuenta de que este momento es precioso. Este momento psicológico dura unos breves segundos, los segundos en los que podemos darnos cuenta de que estamos aquí y ahora. Muy bien, vamos a hacer una breve descripción porque, como podrán ver, también en la parte de la presentación, nuestro logotipo y bueno, el color verde, vamos a darle el significado, que es lo que representa. Ya vimos que es Nikanash, aquí y ahora. Experiencia tolteca es un término muy importante, ya que hay que recordar las frases, ¿no?, de aseos, hombres de experiencia propia, aseos toltecas, ¿no?, que es algo también destacado. Y bueno, está en un color verde, verde azul, un color que se llama Shoshouki, que es el color de la libertad, es el color del rumbo, del centro que conecta el arriba y el abajo, de ese reverdecer de forma constante. Ahorita nos van a hacer favor de poner el logotipo en la pantalla para apreciar el significado, el simbolismo de esa almena que pueden ubicar en la parte izquierda. La cual, pues bueno, es una almena de la Universidad Mexica, bueno, es decir, la conoceremos, sería más que nada lo correspondiente al Calmecac, ubicado ahí en el Zócalo del Centro Histórico de la Ciudad de México, en la parte inferior de lo que actualmente es el Centro Cultural España. Entonces, esta almena, pues eran siete, al menos en esa etapa constructiva en la que llegaron los españoles, y tiene también un simbolismo muy interesante. Frank, ¿nos puedes comentar al respecto de la almena? Bueno, esa almena era un ornamento de lo que se ponía encima de los muros de un calmeca, de una fortaleza o algo así, de un templo también. Y en este caso tiene forma de un caracol con rayos. Y el caracol es un símbolo muy importante en Anahuac porque representa la conciencia de la serpiente emplumada. Así que el estado de conciencia a que llamaban Quetzalcóatl, Cuculcán, Cucumatz, serpiente emplumada, que es el mismo estado de conciencia que tiene un Cristo, un Buda, pues. Es el Nahual en su esencia. ¿Y por qué se representa con un caracol? Fíjense que el caracol es un emblema formidable. El caracol es un signo matemático, que acá en Anahuac representaba el cero. Así que el cero se pintaba como un caracol. Por lo tanto, se está diciendo que el estado de conciencia de la serpiente plumada parte de cero. Es decir, cero prejuicios, cero preconcepciones, está absolutamente aquí y ahora. No está pendiente de del qué dirán, o del cómo me verán, o del qué me enseñaron. No. Aquí y ahora, atendiendo a la realidad. Porque la realidad únicamente está en el momento presente, en el pasado y en el futuro. Pues eso son idealizaciones que hacemos, proyecciones mentales que son. Este caracol también tiene otra característica muy interesante, y es que un caracol cortado,
como una espiral, bueno, representa el infinito. Pero a su vez los rayos que tiene alrededor indican los cortes en el infinito, es decir, los ciclos, las etapas. Estamos viendo los dos elementos de nuestra experiencia humana, es decir, el elemento cíclico que viene desde lo biológico, lo social. Estamos inmersos en un mundo de ciclos astronómicos. Y también el potencial de desarrollo de la conciencia. ¿Cómo estás, Luis? Que es infinito, que nunca se acaba. De hecho, la evolución de la conciencia no tiene fin. Por lo tanto, no hay que imaginarse el estado de libertad a que aspira un tolteca, como el llegar a algún punto definido o el llegar a una meta. No. La meta es el camino. Este caracol también tiene otro significado bien bonito. Y es el siguiente. Un caracolito vacío es la evidencia de una ausencia. Es decir, a ese caracolito le está faltando un animalito que además no tiene huesos. Por lo tanto, el animalito que vivía dentro de la concha representaba el alma, mientras que la concha en sí representaba el cuerpo físico. Estoy usando términos del español que son un poco equívocos, ¿eh? Pero por alma, los anahuacas, los toltecas, entendían y entienden nuestro potencial de conciencia, que se compone de, primero, un potencial que traemos al nacer, potencial energético, y segundo, todas las experiencias que hemos tenido en la vida. Por eso es tan importante cultivar las experiencias, más experiencias, más alma. Y hay un momento que la experiencia puede fraguar o cristalizar, entonces el alma da un salto de orden. Es decir, de hecho, el alma no es algo que traigamos, que tenemos mecánicamente, sino es algo que hay que ir creando durante la vida. Por otro lado, el cuerpo físico también es muy importante, porque sin este vehículo pues no podemos hacer nada. No hay trascendencia si no es el vehículo físico. Eso no significa que la materia predomine o que la materia sea la meta final, puesto que para los toltecas y los anahuacas el cuerpo físico no era precisamente material. El cuerpo físico era un resultado perceptual. Así que en el estado de conciencia en que estés, por muy arriba o por muy abajo que sea ese estado de conciencia, siempre vas a estar viéndote en presencia de unos vehículos. Estos vehículos son un cuerpo físico, unas emociones, una mente y una energía vital. Y cada vez vas a interpretarlo de una manera más refinada, hasta que llegue el punto que puedas incluso emanciparte de esa obsesiva tendencia a pensar que estamos viviendo en un mundo literalmente material. No, estamos viviendo en un mundo literalmente perceptual. Esa es la base. Y eso es lo que significa el caracol, el desarrollo de la percepción. Le daban teológicamente el nombre de serpiente emplumada a ese desarrollo, porque se trata de ir desde el estado de la serpiente al estado del ave, desde lo que se arrastra hasta lo que vuela, desde lo que está más atado a las leyes del universo, es una serpiente que no tiene ni patas, hasta lo que puede emanciparse de esa ley. Y es algo importante de recalcar, porque serpiente emplumada no es un dios, mucho menos un dios de los antiguos mexicanos, ni es una deidad primitiva, ni es dios. Es simplemente aquello que podemos llegar a ser con nuestra propia percepción. Algo también importante que nos acabas de compartir, Frank, sí, es el hecho de la experiencia propia. En ese sentido, es muy común que existan gurús o que existan gente iluminada que se cree poseedora de los secretos de la vida y del más allá, y terminan mostrándonos una visión, una perspectiva muy cuadrada, un cuento prácticamente. Entonces, en este aspecto es importante, y también es la frase, ¿no?, que cierra a nuestro programa que vamos a tener todos los sábados de 10 a 12 aquí en Canal Toltecayos, es la experiencia propia. Esta experiencia propia, cada quien tiene que vivirla por sí mismo. No te va a contar, no te va a guiar, un maestro te indica el camino, pero tú tienes que verificar, tú tienes que corroborar esa información. Y en este caso, como la Toltecayo es el arte para vivir, tenemos que aplicar esas herramientas por nosotros mismos en nuestro ámbito, en nuestro entorno, en nuestra vida diaria, despiertos y dormidos, para poder realmente convertirnos en ese ser tolteca que sea culto, que aproveche y que aprovechemos todos el tiempo de despiertos y dormidos. Así que bueno, con esta presentación de lo que es el canal, dentro del canal Tolteca, de Altecayot, lo que corresponde al programa Nikanash,
aquí y ahora la experiencia tolteca. Pues vamos a iniciar con el tema de hoy, día 11 de agosto del 2012, el cual corresponde a reencarnación en Anáhuac. Vamos a pasar con una presentación breve para tener comentarios, su participación, y pues bueno, vamos a avanzar para tener una consecución de puntos que nos van a dar una idea, ¿no?, de qué es esta reencarnación que podemos apreciar, ¿no?, en este contexto, con las interpretaciones de personas que esta es mi realidad y la quieren imponer y o sugestionan o también corrompen esa información, ¿no?, con fines personales, económicos, religiosos, de toda índole. Pues vamos a poder apreciar cuál es la importancia, ¿no?, de tener los ojos abiertos y justamente por nuestra experiencia verificarlo, ¿no?, ver los elementos, ponderarlos, evaluarlos y aplicarlos, y si nos dan un resultado constructivo, realmente es algo que ayuda, ¿no? Es triste ver cómo se usa a la gente, se usa la buena fe de las personas para verle la cara, ¿no?, y no imponer esa visión que cada quien debe de incluir, que cada quien debe de poseer. Así que bueno, vamos a tener también al respecto, ahorita estamos viendo unas imágenes de nuestra cámara, y bueno, vamos a iniciar en este programa con lo que es reencarnación. Recordarles que cada semana vamos a tener temas mixtos que vamos a nutrir también en el blog, que ahorita les vamos a poner la dirección. Vamos a hacer encuestas para que nos manden sus temas, que los que tengan curiosidad para que los puedan conocer. Así que ahorita se los vamos a poner también. Pues vamos a iniciar con lo que corresponde a esta reencarnación. En primera instancia, reencarnación, pues es una palabra de nuestro idioma, del español. En náhuatl, ¿había una palabra equivalente a reencarnación? Mozi, fíjate que antes de caer en el agua, me gustaría tocar el caso de el sánscrito. Las ideas reencarnatorias modernas generalmente llegan de la India, aunque quiero decirles que en el cristianismo primitivo hubo algunas sectas y corrientes que aceptaban la reencarnación. La reencarnación, de hecho, se creyó en Europa hasta el siglo XVIII, por ahí. Pero bueno, es una campesina, quiero decir. Sin embargo, las ideas actuales de la reencarnación, que puedo decir contaminan al mundo occidental, vienen de la India. En la India la reencarnación se le llama samsara. Samsara significa la rueda de la vida, por decirlo de alguna manera. Quiere decir que todas las vidas están conectadas, lo cual es un hecho objetivo. La separación que nosotros vemos entre un animal y otro es porque tenemos límites perceptuales, pero si pudiéramos ver la energía literalmente con estos ojos, veríamos que todo está conectado energéticamente. No solo los animales, las plantas, los minerales, los planetas, las estrellas, el universo es compacto. Entonces, objetivamente hablamos de la realidad. Sin embargo, ya saben que en el creyente promedio lo que hay es el interés por su propia salvación. No se trata de la salvación del universo, sino la misma, en otras palabras, por la supervivencia del ego. De manera que la doctrina